Mujer de 87 años prestó su vieja y deteriorada cabaña de campo a un vecino caritativo con un secreto adentro. Él siempre fue leal y atento con ella. Lo que este hombre encuentra allí es impresionante. Esta mujer de 87 años llamada Elisa Ibarra ya no podía seguir viviendo en su cabaña porque su familia la presionó para enviarla a un ancianato. Así que decidió prestarle su cabaña de campo a una familia que vivía muy cerca de ella en un humilde ranchito. Este hombre campesino de 56 años se llama Víctor Herrera y vive con su esposa María y sus tres hijos. Ellos estaban ansiosos y desesperados por tener un techo propio donde vivir, pues tenían como hogar un pequeño rancho de material rudimentario e improvisado. Toda su vida trabajaron jornaleando en múltiples oficios en el campo para ganarse el sustento diario, pero nunca el dinero les había alcanzado tan siquiera para un lote. Así que cuando Víctor recibió la cabaña en préstamo, se mudó y estaba muy feliz. La cabaña de Doña Elisa, a pesar de ser vieja, era mucho más cómoda y digna para vivir y refugiarse del frío, la lluvia y hasta el sol. Pero lo que encontró dentro de la cabaña fue insólito y les cambió la vida por completo. Desde la muerte de su esposo don Gerardo González, doña Elisa había vivido en la cabaña de campo totalmente sola, desde hacía 8 años. Había sido capaz de cuidarse por sí sola, y desde luego contó con la ayuda de Víctor y su familia en ciertas labores difíciles para ella realizar, pero ahora era cada vez más difícil. La familia de doña Elisa, específicamente sus tres hijos, Manuel, Santiago y Verónica, consideraron que era el momento de ir a un ancianato donde podrían atenderla profesionales y velar por su salud, ya que ninguno de ellos tres podía dedicarle tiempo. Sin embargo, ella insistió en prestarle su cabaña a ese hombre y su familia generosa y servicial que le tendió la mano en muchas ocasiones. Ellos siempre habían sido muy amables con ella. Víctor, con cierta incredulidad y algo de pena, estaba algo confundido e impactado por la propuesta que estaba recibiendo de parte de su vecina y amiga doña Elisa. Muy agradecido, al final y después de consultarlo con su familia, este hombre humilde, leal y trabajador de campo aceptó el préstamo de la cabaña sin saber que dentro de ella se guardaba un secreto muy especial. Después de pasar muchas penumbras, Víctor y su esposa María resolvieron mudarse con sus tres hijos y las pocas pertenencias a la cabaña de doña Elisa. Víctor, de 56 años, tiempo atrás había caído en una profunda depresión. Toda su vida se vino abajo ante sus ojos y no supo qué hacer. Como resultado, terminó viviendo en el campo y fue allí donde conoció a doña Elisa y don Gerardo, que en paz descanse. Ese día, la pareja de ancianos Elisa y Gerardo caminaban por la orilla de la carretera destapada muy cerca de la cabaña. Llevaban el mercado de la semana, transportaban sus frutas y verduras, entre otros productos bastante pesados para ellos. Con tan mala fortuna que uno de los paquetes se regó en el piso al romperse uno de los costales. Todo comenzó a rodar por la calle polvorienta. Por fortuna, Víctor pasaba por allí y no dudó un instante para ayudarlos. Les llevó los paquetes hasta su cabaña. Sin embargo, él nunca se pudo haber imaginado que este encuentro llevaría a un cambio tan grande en su vida. No solo los ayudó a llevar sus alimentos a casa, sino que desde ese día comenzaron a conocerse un poco más. Desde entonces, Víctor los siguió ayudando en múltiples oportunidades. Creció aún más la amistad y la confianza, tanto que lo invitaban junto con su familia a cenar y en otras ocasiones a tomar café y otras actividades en su cabaña. El vínculo se aferró aún más cuando don Gerardo falleció, y doña Elisa quedó sola. Pues evidentemente los hijos de doña Elisa muy poco la visitaban ni estaban pendientes de ella, por vivir apartada en el campo y lejos de la ciudad donde ellos viven. Pasado el duelo, doña Elisa se aferró más a Víctor y su familia. Seguían compartiendo el día a día hasta convertirse en una hermosa amistad. Sin embargo, todo marchaba muy bien, hasta que Víctor se enteró de que los hijos de doña Elisa habían decidido llevarla a un ancianato. Su corazón se partió y se desmoronó a pedazos. Elisa siempre había dicho que no quería ir a un ancianato, pero su familia ignoró su deseo. Pasaron un par de semanas, y un día Víctor se encontró con los hijos varones de doña Elisa quienes llegaron a la cabaña. Los confrontó, sin embargo, ellos no querían saber nada de él. Lo humillaron, lo llamaron pobre campesino y sucio vagabundo. Además, le dijeron que no se entrometiera en asuntos familiares y le pidieron que se fuera y desocupara la cabaña de su madre, que ellos la iban a vender en 47.000 dólares. Ellos, con una actitud bastante arrogante, le dijeron a Víctor que si él tenía ese dinero se podía quedar con la cabaña y absolutamente todos los chécheres viejos, muebles y decoraciones que estaban allí. Pero Víctor, muy impotente ante la situación, cabizbajo y decentemente guardó silencio y de inmediato retiró del sitio sus escasas pertenencias y junto con su familia pudo sacar el baúl sin que los hijos de doña Elisa lo detuvieran al considerar que eran artículos viejos y obsoletos que habían dentro. Así regresaron a su rancho. Víctor tenía otros planes. Ante la negativa de los hijos de doña Elisa para desalojarlo y no contarle a dónde la habían llevado o dónde estaba alojada Elisa, Víctor decidió descubrirlo por su cuenta. Con su propio esfuerzo y voluntad emprendió la búsqueda. Sacó parte de su tiempo para buscarla en toda la región. Con sus zapatos muy desgastados, recorrió por todos los ancianatos de la región preguntando por Elisa.
Durante varios días estuvo muy ocupado hasta que llegó al hogar de ancianas más lejano que encontró. Sin dudarlo, entró al edificio y preguntó por Elisa en la recepción. Le dijeron, sí, ella está aquí. La recepcionista le preguntó si era un familiar. Víctor no tuvo más remedio que mentir y no dudó un instante, dijo que era su hermano menor. Él sabía que de lo contrario no lo dejarían pasar si no era un familiar de doña Elisa. Cuando lo llevaron a la habitación donde se encontraba su amiga, quedó horrorizado por las condiciones en que la encontró. Doña Elisa estaba postrada en la cama y se veía muy deteriorada. Sin embargo, cuando ella se dio cuenta de la presencia de Víctor, sus ojos se iluminaron y su rostro de nuevo cobró vida. Víctor gritó con una voz ronca, la saludó y ella lo invitó a que se acercara un poco más. Él, muy atónito por el estado en que se encontraba su amiga, lentamente se acercó. Doña Elisa le dijo, acércate más, ya que estás aquí y antes de que me pase algo, tengo algo que decirte. Le dijo Doña Elisa, mientras estaba al lado de su cama. Elisa, efectivamente muy débil, empezó a susurrar algo al oído de Víctor. Le dio un par de instrucciones y le pidió que se quedara con un viejo y enorme baúl que guardaba debajo del piso enmaderado de la cocina. Víctor, asustado y algo confundido, aceptó hacerlo. Le prometió cumplirle. Víctor, tembloroso y tartamudeando, le preguntó a Doña Elisa, ¿hablas en serio?, le preguntó mientras seguía mirándola muy sorprendido. Víctor, lentamente, colocó una mano en su mejilla. Doña Elisa nuevamente le respondió susurrándole al oído de Víctor, sí señor, todo lo que hay dentro de ese baúl es para usted y su familia. Víctor entendió el mensaje muy bien. Dejó todo ahí en ese día y se retiró para volver a casa de vuelta haciendo el mismo recorrido a pie, sintiéndose triste, pero Doña Elisa, ella parecía estar en paz con la situación. Mientras él caminaba de regreso, recordaba mucho esa última mirada a Doña Elisa llena de mucha tranquilidad y sonriente. Esa fue la última vez que vio a su amiga. A los 7 días siguientes, cuando Víctor regresó al ancianato a visitarla una vez más junto con su esposa María, recibieron la terrible noticia de que su hermana Doña Elisa había fallecido el día anterior. Con lágrimas en sus ojos, Víctor y su esposa no tuvieron más remedio que volver al camino de regreso al rancho, donde siempre habían vivido. Con una mirada triste, Víctor se sentó en una piedra gigante y miró a su alrededor. A lo lejos observó la cabaña de Doña Elisa e inmediatamente recordó lo que su amiga Doña Elisa le había confesado en el ancianato. Víctor entró a su rancho, se tomó un café y de inmediato se fue a buscar el enorme baúl viejo que Doña Elisa le encomendó. Tuvo que esforzarse demasiado para poder abrir el baúl debido a la limitada y escasa herramienta con la que contaba en ese momento. Debió ir en busca de una herramienta prestada más fuerte y filosa para intentar romper la seguridad del enorme baúl. Hasta que con mucho esfuerzo logró abrir el fuerte baúl. Vaya sorpresa, Doña Elisa había depositado todos sus ahorros y los de su esposo Gerardo de toda su vida, acumulando la enorme cantidad de 333.000 dólares. Víctor inmediatamente supo qué debía hacer. Buscó la asesoría de una inmobiliaria especializada en finca raíz para negociar y así lograr comprar la propiedad de su amiga fallecida, restaurarla y devolverle el esplendor en su honor y agradecimiento por lo que ella les había concedido. Efectivamente, la inmobiliaria aceptó ser la intermediaria de Víctor y negociaron la cabaña con los 3 hijos de Doña Elisa, quienes, cegados por la ambición, aceptaron la propuesta y en 7 días se gestionó el trámite. Ellos, lejos de imaginarse quién estaba detrás de la compra, se hicieron presentes puntualmente en las oficinas de la inmobiliaria para finalizar el acuerdo y recibir el dinero acordado, 47.000 dólares. Revisaron los documentos respectivos y apenas ellos confirmaron la transacción bancaria, firmaron y entregaron inmediatamente los documentos y las llaves de la propiedad, felicitando al gerente por el éxito de la negociación. En este preciso instante, se hizo presente Víctor y su familia. El gerente de la inmobiliaria los saludó y felicitó por la negociación en presencia de los 3 hijos de Doña Elisa, quienes se enteraron de que el nuevo propietario de la cabaña sería Víctor una vez la inmobiliaria le hiciera el traspaso por una nueva negociación de 57.000 dólares. Los 3 hijos de Doña Elisa quedaron atónitos e impresionados, no sabían qué hacer si sentirse tontos, engañados o humillados, puesto que la negociación ya estaba cerrada hacia 3 minutos atrás. Pero ciertamente fue una negociación legal y transparente. Ellos se quedaron mirando a Víctor con una total ira. Víctor, por su parte, se les acercó y decentemente los saludó y les dijo lo siguiente, ustedes nunca valoraron la generosidad de Doña Elisa y mucho menos respetaron sus deseos. Hicieron todo lo posible por humillarme y despreciar las pertenencias que ella dejó. Doña Elisa los conocía muy bien a ustedes y me encomendó unas condiciones claras para que yo le cumpliera su voluntad. Quizás entre ellos se preguntaban, ¿cómo este campesino había comprado la propiedad? Lo que ellos no sabían es que con la venta de la cabaña solo estaban recibiendo una pequeña parte de la herencia. Víctor inmediatamente les dijo que remodelaría la cabaña y respetaría todo lo que Doña Elisa y Don Gerardo habían construido juntos. Enseguida, los dejó solos en la sala y se retiró para reunirse con el gerente y firmar el nuevo traspaso.
Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento, 2. Reflexión y 3. Generar conciencia.